Hermosas botas blancas. Una patita. Y ahora empiezas a sentir que eres Robocop. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Ya, ¡ey! ¡No te vayas! ¡Vuelve! 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 Esto de salir a andar en moto es toda una revelación. No cantes victoria. Que está con aro. Mala idea. Aquí no hay espacio para verse bien. ¿Niña? Hay que dejar de ser niña. ¡Dale! Ah. ¿Entró? ¿Bien? Sí. Voy a subir un poco la visera para que te vean más. ¿Cuánto pesa ese casco? Y las antiparras están a quedar bien, están a quedar ahí. Toma tu antiparra. Toma tu guante. Está oficialmente lista para andar en moto. Esta es tu moto. Ya. Y la moto tiene las cosas un poco distintas a la bicicleta. Esta es tu palanca para pasar cambio. Ya. Aquí está todo. Este lado es todo lo que es cambio. Palanca para pasar cambio y embriague. Este es tu embriague. Ya. Al otro lado tenéis todo lo que es freno. Este es tu freno delantero. Ya. Y este es tu freno trasero. Ya. ¿Te fijáis? Y este es el acelerador. Ah, sí, para atrás. Este es el botón para echar al andar, al lado del acelerador. Y este es tu botón para apagarla. Y eso es todo. Los cambios son un poco distintos a lo normal. Primera, ponte tú que tenéis. Primera, segunda, tercera, cuarta, no sé si tiene quinta esta moto. ¿Ya? ¿Ya? El neutro está acá al medio. Entonces tú si queréis pasar a primera, bajáis la palanca y te vais a primera. Y después para arriba subís, segunda, tercera, cuarta. ¿Cómo bajo la palanca? Hacia abajo ahí. ¿Y después? Hacia arriba. Sí. Ah, ya. Pero si queréis volver a neutro, tenéis que volver acá. Ya. ¿Cierto? Entonces te vais todo para abajo, tiráis todos los cambios para abajo a primera, y después le dais un mini toque y te deja acá al medio. Ah, ya entendí. On. Ahí. Hay que echarle bencina. Echémosle bencina antes. Embriague, paso, no suelto el embriague, acelero y suelto el embriague. Exacto. ¿Cómo era esta? Acá. Paso de encina. On. Siéntale el acelerador, muévela un poquito. ¡Ah! Oh, ¡touché! Dale, aprieta el embrague. Aprieta el. Ahora tenéis que volver al cambio. ¿Te acordáis que te decía? Amor. Un pelito para arriba, que haga clic. Ahí está el neutro, parece. Entonces ahora echa el andar de nuevo. Eso. Embriague, embriague, embriague. Despacito, despacito. No te creo. Dale despacio y acostúmbrate. Segunda es más suavecito. ¿Ya pasaste? ¡Ah, tu shit! Vamos entonces. Casi te vas para el lado. Embriague primero y después dar la pata. ¡Despacito! ¡Qué rico andar en moto, bueno! Segunda, métele nomás. Bye, bye, bye. Aprendiendo a controlar una motocicleta con Valentino Paz. Aquí igual anda en auto, así que tenéis que andar un poquito atenta. Para quienes se preguntan qué es lo que está pasando, mi hermana Karin y su esposo Juan Pablo nos prestaron las motitos para que la Valentina aprenda a andar. Esto está bastante interesante. Yo no estaba andando en moto porque en términos de finanzas es bastante más costoso que andar en bicicleta. Así que lo tenía medio descartado, pero si a la Vale le gusta, cooperé. ¡Linda!
una vez que te sientas cómoda, trata de pararte, moverte un poquito arriba de la moto. Eso. Te queda un poco chica, pero bien. Te iba a decir, atenta con el freno delantero. La frena, no. Ay, ¿qué te hago? ¿Cómo freno? Aprendiste a subir, a pasar cambio y ya estáis bacán con eso. Te veía ahí filete. Ahora tenéis que aprender a frenar porque el delantero está donde antes estaba el trasero en la bici y el trasero está en la pata. Sí. Te recomiendo que partáis con el trasero porque el delantero es harto más potente que el de tu bici, ¿cachaste? Sí, pero te trancó la rueda del toque. Pero, ¿qué hago con los cambios cuando quiero frenar? Yo aprieto el embrague. Apretáis el embrague. Sí, porque si trancáis la rueda trasera, que no, al principio no vaya a cachar, se te va a apagar la moto y después va a quedar toda tranca, ¿cachai? Yo en moto no es buena costumbre, creo, pero bajo embriagado nomás. Le meto motor cuando necesito, a lo bici. ¿Te has sentido cómoda? ¿Estás bien? Sí. ¿Lo estás pasando bien? Sí, muy entretenido. Ya, bacán. Démosle. ¡Ay, ella! Aprieta el embrague y prueba el freno. ¿Lo cachaste? Bacán. Mira el mar. Está al lado Juan. Cuidado. Aguanta, aguanta. Es pesadita. Ven, ataja esta, porfa. ¿Podéis salir? Porque si no se nos va a ahogar. Lo mejor es aquí las piernas y levantáis con la espalda. O sea, levantáis con las piernas, no con la espalda. La espalda derechita. Conectamos por este camino grande y ahora vamos a bajar. Entonces ahora te va a tocar más freno. Estas cositas se van para arriba, pero... ahí caen. Te va a tocar más freno que acelerador. Entonces voy a practicar las dos cosas. ¿Vais cómoda? Sí. ¿Vais bien? Muy bien. ¿Eres veloz? ¿Eres genial? Casi. Bien. Esta moto parte sola. El embriague, suéltalo despacito. Lo estáis soltando muy de golpe. Vaya a salir disparado contra la reja, ¿cachai? Aceleráis y lo soltáis despacito. Cuando empieza a avanzar la moto, no soltáis los dedos. Empieza a avanzar la moto y seguí ahí. Despacio. Eso. Eso es. Muy bien. Hay una capa de polvo gigante. Vais muy bien. Allá abajo está el camino.
mejor me esperaría un par de minutitos acá para pegarme un destape. Escalofrío, weón. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Cómo así? Ver este de ahí. Lo tenés como medio acalambrado, ¿no? Sí. Las vibraciones de la moto. Pero demasiado sorprendido. Qué bacán que te gustó. No, qué peligroso que te guste. No lo hice tan fatal. Lo hiciste perfecto. ¿Primero andás en moto en tu vida? ¿En serio? ¿Nunca había andado antes? No. ¿Nunca? No, lo hiciste increíble. Se te apagó muy pocas veces. Es bacán. Muy bien. Linda. Ay, qué rico, weón. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron estas primeras clases? Bien. Tu pololo tuvo mucha paciencia. ¿Cómo? No hay que ver. Lo hiciste súper bien. No me dijiste nada, tuve que aprender sola. Oye, la autonomía te hace aprender por necesidad. ¿Por qué todavía no puedes tocar el motor? No, no vayan a tocar los motores, niñas, porque se pueden quemar. Está muy caliente. Sí, todavía. Por eso nosotros tenemos botas y pantalones de moto. Tú no tienes botas. María, no seas tan fijada. Oh, que estuvo bueno. ¿Qué te pareció esa salida de andar en moto, Valentina Paz? Muy entretenido. Muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de... Que no hay que pedalear. Ups. José, ¿tú te sabes el final de los videos de YouTube? Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que le gustaría salir a andar en moto con su polola, y suscríbete al canal para seguir viendo videos. ¿Este estilo? Un chico pop. Dile, nos vemos en el cerro y pégale a la cámara. Nos vemos en el cerro y pégale a la cámara. No, sí, nos vemos en el cerro.